Hola, 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 amigos y hermanos suscriptores de YouTube, Dios me los bendiga enormemente. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, gracias a Dios. Así que le damos inicio una vez más a una nueva transmisión de este segmento que a todos les va a gustar. A partir de ahora comienza Calvitos Channel en su segunda temporada. Antes que nada, le doy gracias a Dios por permitir compartir un video más para todos ustedes. Y le doy gracias a ustedes, mis amigos y hermanos suscriptores, por su sintonía. Porque sabemos que en el primer episodio del TVtazo de Calvito fue espectacular. Gracias a ustedes, gracias por su sintonía, gracias por recomendar a sus amigos y familiares este TVtazo de Calvito. Y una vez más quiero mandarle un saludo y un gran abrazo a mi hermano desde Manaus, Brasil, pero sabemos que es de San Félix, estado Bolívar, Venezuela, mi hermano Carlos Vélez desde Guardia, y a todos ustedes, amén. Bueno, le doy gracias a ustedes por su sintonía, porque ustedes han esperado este episodio de hoy en todo el segmento. Después de haber visto el top 20 de las frases más insoportables del 2020, y les confieso que no fue nada fácil editar, grabar, hacer bumper y todo lo demás, porque esto duró como aproximadamente 1 hora y 15 minutos, o más de 1 hora y 15 minutos en video, porque es muy extenso el top 20. Y el resumen del TVtazo ni se diga. Bueno, pero no importa. Lo que más importa es que ustedes hayan disfrutado este top 20 de las frases más insoportables del 2020. ¿Amén? Y les quiero decir algo. Nosotros vamos a llamar las cosas que no son como que si fuesen. Yo he aprendido en el altar familiar que le doy gracias a Dios y le doy gracias a Él por mi salud, por mi cabeza, que no tenga más dolor de cabeza. Obviamente que sí. Le doy gracias a Dios por mi nuevo teléfono, porque aunque no lo tenga en mis manos, lo estoy viendo como que si yo lo tengo en mis manos. Le doy gracias a Dios por mi nueva tablet, porque aunque no la tenga en mis manos, pero yo la veo como que si yo la tengo en mis manos. Así que cuando nosotros le creemos por fe y para fe, allí Dios envía una lluvia de bendiciones. Allí Dios provee lo que realmente necesito para poder sustentar o para poder comprarme lo que yo necesito. Y por eso le doy gracias a Dios, porque yo tengo el disco duro externo de 1 tera. Aunque no lo tenga en mis manos, pero yo lo veo como que si yo lo tengo en mis manos. Eso es creerle a Dios. No es por casualidad, es por causalidad y por fe. Amén. Pero para no hacerlo demasiado extenso el resumen, porque tengo que hacerles la invitación a que se suscriban a mi canal de YouTube y lo hagan totalmente gratis. Ustedes deben activar las notificaciones para que cuando suba nuevo contenido les pueda aparecer en su correo electrónico o en su aplicación de YouTube. Mis redes sociales, ya lo saben, está en la descripción del video y está en la pantalla de su YouTube. Ahora con Camtasia, conjugando con VideoPad Editor y Windows Movie Maker para Bumper. Para que ustedes me puedan seguirme en mi Twitter, me puedan seguirme en mi segundo Facebook, me puedan seguirme en mi segundo Instagram y me puedan escribir a mi correo electrónico que está en la descripción del video y está en la pantalla de su YouTube. Mi fanpage, ya lo saben, está en la descripción del video y está en la pantalla de su YouTube. Hablando de mi fanpage, días atrás hice un streaming furioso y ustedes se preguntarán por qué Calvito, o sea, ¿por qué yo, Kelvin Figueroa, el animador más completo de Iberoamérica, además de editor, productor, cantante, bailarín, coreógrafo, evangelista, futuro contador público, que ya se sabe que el próximo año es mi acto de grado,
y también el que no se calla por ver y por comentar. Ha borrado la publicación que hice días atrás, es por la razón siguiente: hay muchos que se han sentido ofendidos por la verdad que les dije. Sabemos, mis hermanos y amigos suscriptores de YouTube, que la gente no hace milagros. El que lo hace es nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos que me apoyaron y hay otros que me atacaron sin piedad. Pero no importa, la verdad hay que decirla. Y aunque el enemigo se enoje una vez más, nada ni nadie me va a callar. Y si quieren bloquear mis redes sociales, háganlo de una buena vez. Pero ¿saben qué? Algún día, mis hermanos y amigos suscriptores, y eso va para los farsantes, y eso va para la minoría de los farsantes, de los que hacen mercadería, y ese es otro asunto polémico que yo voy a compartir en el próximo Kelvitos Channel, y es el episodio 11, que les voy a hacer un pequeño abrebocas. Sabemos que en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3, dice clarito: pero lo que ellos realmente quieren es el dinero, y por causa de ellos están engañando a mucha gente. Yo no lo digo, mis hermanos y amigos suscriptores, que todos están haciendo lo malo. No, lo que yo estoy diciendo es que estoy aplicando de manera estadística, de manera lógica y de manera bíblica con la realidad de hoy en día. Hay pocos pastores que sustentan que se ganan con el sudor de su esfuerzo, de su arduo trabajo para sustentar a sus familias y para dar la vida por sus miembros, por las ovejas. Sabemos que el buen pastor da su vida por las ovejas. Ustedes pueden encontrarlo en Juan 10 del verso 1 en adelante. Léanselo. Pero hay otras cositas que me dan molestia, me dan rabia, pero tengo que dejárselas en manos de Dios, porque algún día, mis hermanos y amigos suscriptores, tarde o temprano la factura va a caer. Tarde o temprano la máscara, o sea, la máscara, no puedo taparme el rostro porque estoy grabando el video. Tarde o temprano, mis hermanos y amigos suscriptores, que ellos no van a escapar de la ira venidera de nuestro Dios. Y eso va a la minoría de los farsantes. Y hay algunos que me dirán: ¿por qué estoy mal poniendo el Evangelio de Cristo? No, no estoy mal poniendo el Evangelio de Cristo. Lo que estoy diciendo es la verdad. Y la verdad hay que decirla, porque las cosas se van a poner muy picantes y se van a poner calientes, que se va a incendiar todo el ambiente. Es un decir, pero mi comentario es más certero y más letal que cualquier otra cosa. Y si quieren tomar para bien o para mal, no es asunto mío. Mi primordial asunto es que lo que diga Dios de mí, que no diga la gente. Lo que Dios diga de mí, eso me vale. Eso basta. Amén. Pero no quiero hacerlo tan largo porque tengo que iniciar el episodio 10 de este segmento. Así que, a partir de ahora, Kelvitos Channel comienza ahora. No se muevan porque en la próxima parte les estaré haciendo una introducción sobre este asunto, que es el filtro del embudo. Amén. No se muevan porque Kelvitos Channel comienza ahora. Nos vemos, pero en la próxima parte. Muy bien, amigos y hermanos suscriptores de YouTube, continuamos con ustedes con este segmento de Kelvitos Channel. Antes que nada, le doy gracias a Dios por permitir compartir un video más para todos ustedes. Antes de continuar con este episodio, quiero mandarles un saludo y un abrazo y un beso enorme a toda mi familia que está conectada en estos momentos este segmento de Kelvitos Channel. Mi mamá, mi hermana, mi cuñado, mi sobrinito, mis tíos, mis tías, mis primos, mis primas, mis padrinos, mis madrinas, a todos. A todo el personal de mi familia, amén. Además de mis amigos, de mis compañeros de clase que estudiaron conmigo, que siguen estudiando, que a pesar del confinamiento están en sintonía de este segmento del Kelvitos Channel. Y quiero mandarle un saludo especial a mi hermanito y mi gran amigo Anderson Daniel, que está conectadísimo en este
este instante y a mi hermano Carlos Vélez, como les dije, que quiero mandarle un saludo y un gran abrazo enorme. Que Dios me los bendiga enormemente. Y también quiero mandarles un gran abrazo a mis hermanos Julio y a mi hermano Pastor Nelson, que están en Maracaibo, y a todo el personal. Amén. Dios me los bendiga enormemente. Bueno, no quiero hacer más saludos porque este asunto es muy interesante, porque en el episodio anterior, el episodio número 9, se habló sobre la confrontación de los predicadores coachings versus los predicadores de sana doctrina. El coaching lidera, da mensaje de motivación, da motivación, da ánimo, pero ¿y el respaldo de Dios dónde lo tiene? Esa es mi pregunta. En cambio, el predicador de sana doctrina es aquel que ora, que busca a Dios, que lee las escrituras, medita en las escrituras, defiende la verdad y confronta con la verdad. Porque sabemos y estamos bien claritos que la verdad que está con la verdad nunca se ofende. Pero la verdad que es confrontada con la mentira, lamentablemente la mentira se opone a la verdad. Y es muy clarísimo y es muy certero. Porque Jesucristo les dijo en su cara a los fariseos, eso está en Juan capítulo 8, desde los versos 35 en adelante, les confrontó en la cara de ellos que él sabía que ellos son de Abraham, pero lamentablemente están haciendo las cosas contrarias. ¿Y saben qué les respondió Jesucristo en su cara? ¿Por qué ustedes no han entendido mi mensaje? Simplemente porque ustedes no quisieron entender. ¿Y saben qué les declaró? Allí en su palabra, en Juan 8:44, dice clarísimo que ellos son de su padre el enemigo, el diablo. Que el Señor lo reprenda. Sabemos que lo que ellos hacen, sus seguidores, allí el enemigo les está complaciendo, les está diciéndole: hagan, mientan, hurten, hagan lo que quieran, porque les estaré recompensando conforme a lo que están haciendo. Triste y lamentable, pero es la verdad. Y el que le gustó la verdad, le gustó, y el que no, bueno, ya saben el porqué. Hoy yo voy a hablarles de este episodio que ustedes estaban esperando durante toda la segunda temporada de Kelvitos Channel. Les prometí en mayo que voy a hablarles sobre el episodio número 10. Y ahora hoy voy a hablar. Como dicen por ahí, lo prometido es cumplido. Y sabemos que cuando nosotros le hacemos promesa a Dios, está en Eclesiastés 5:3, nunca hay que dudar en cumplir las promesas que nosotros le hacemos a Dios, porque Dios cumple promesas a nosotros, y nosotros cuando le hacemos promesa a Dios, nosotros tenemos que cumplirle con Dios. Amén. Pero eso es otro asunto que hablaré más adelante. Ahora voy a hablar del episodio número 10 del día de hoy, y me disculpan por el ruido de la moto, pero no importa. Cuando hay que hablar la verdad, nada ni nadie me va a distraer. Amén. Y quiero compartir con mi familia, con mis amigos, con todos mis amigos y hermanos suscriptores de YouTube que están en sintonía y que se van a conectar cuando termine de grabar este video en mi celular y le meta edición. Pero no importa. Lo que más importa es que cuando escuchemos la palabra de Dios, la retengamos y la pongamos por práctica. El episodio número 10 está enumerado y está titulado desde el mes de mayo. Y ahora voy a hablarles sobre el filtro del embudo. Y mi pregunta es, y ustedes se preguntarán, ¿qué es el filtro del embudo? Un embudo, mis hermanos y amigos suscriptores, es un dispositivo que se coloca a la jarra para que cuando se proceda a llenar de la botella se evite el derrame y pueda así facilitar su líquido hacia la botella o la jarra vacía. Amén. ¿Cómo se aplica o cómo se usa el embudo? Simplemente, primero coloco la jarra vacía, seguidamente coloco el embudo en la boca de la jarra, después alzo la botella o el botellón que yo quiera llenar, la inserto en el embudo, se llena con el embudo y automáticamente la jarra está llena con el embudo, para así evitar derrames al momento de llenar el agua con la jarra.
a través del embudo. Pero, ¿cómo es el filtro del embudo? El filtro del embudo es una boquilla que pasa por el agua y es facilitado el llenado. Entonces comparemos de la siguiente manera. Porque estoy conceptualizando de manera natural y estoy comparando en el mundo espiritual, es por la razón siguiente. Cuando escuchamos una información que no se sabe si es verdad, que no se sabe si es mentira, que no se sabe si hay que creer o no creer, la razón del filtro del embudo es la siguiente. Cuando escuchamos una información, primero hay que analizar. ¿Por qué se hace un análisis? Es por la razón siguiente. Se analiza el contenido, la fuente y dónde proviene esa información. Segundo, examinar. ¿Por qué se examina? Se examina de manera minuciosa toda la información relacionada con una noticia o un periodismo. Tercero, por el filtro se pasa. Acá, como les conceptualicé previamente, cuando el agua es pasada por el filtro del embudo, automáticamente se evita el derrame del agua y se evita el desperdicio del agua para poder facilitar el llenado. Cuando se pasa por el filtro del embudo, toda la información recolectada allí se pasa y se exprime algunas o todas las evidencias o todo el contenido que se relacione. Por último, se verifica. ¿Por qué se verifica? Porque se debe de verificar todo el contenido que estemos escuchando, o estemos leyendo, o estemos visualizando antes de repostear. Ustedes ya saben que cuando yo tengo la aplicación de Repost for Instagram, significa que cuando me gustó una imagen, o me gustó un video, o me gustó un contenido interesante que quiero leer, que quiero republicar, piso en copiar link y automáticamente me salen las opciones: repostear ahora, repostear más tarde o cancelar. Allí le doy en repostear ahora y le añado todo el contenido que me gustó y quiero republicarlo en mi segunda cuenta de Instagram. Amén. Eso pasa lo mismo que en Facebook y en Twitter. Entonces, antes de republicar una información, tenemos que verificar todo el contenido que recibimos o que vamos a retener. Pero para comprenderlo mejor, vamos a los conceptos básicos y vamos a la lectura de la palabra. Adelante, amado director, cuando quieras. Ok, amigos y hermanos suscriptores de YouTube, comenzamos con los conceptos básicos. El embudo, también llamado el funil, es un instrumento empleado para canalizar los líquidos y los materiales granulares en recipientes con bocas estrechas. Su estructura. El embudo está generalmente formado por dos conos. En su parte superior, el cono mayor, es el encargado de recibir la entrada de los líquidos y el inferior, que puede ser un simple cilindro, sirve para canalizar a un recipiente el flujo proveniente de la parte superior. Los embudos suelen hacerse de plástico, de vidrio o de distintos metales. Los usos y sus tipos. Los embudos poseen muy diferentes usos y son empleados en muy diversas actividades. Se puede considerar desde pequeños embudos empleados en perfumería con diámetro de solo 4 centímetros hasta grandes tolvas para granos, semillas o áridos, con varios metros de diámetro, que pueden ser consideradas como grandes embudos para sólido y son empleados para sustento de glucosa. Algunos usos populares del embudo están relacionados con los autos. Se puede usar para llenar tanques de gasolina o meter el aceite en el motor. Algunos tipos de embudo empleados en laboratorio son los siguientes. El embudo de filtración tiene forma cónica y suele estar fabricado en vidrio. El embudo Buchner es una pieza del material de laboratorio de química usado para realizar filtraciones. El embudo de decantación
es para separar líquidos invisibles. Otros embudos empleados en sectores industriales son el embudo Trevi, es el embudo empleado en construcción para canalizar el hormigón. Ahora vamos a la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 y lo leeremos en la siguiente manera. Hijo mío, no olvides mis enseñanzas, ten en mente mis mandamientos, porque alargarán tu existencia y te darán años de vida y paz. Que el fiel amor y la lealtad nunca te abandonen. Átalos a tu cuello, escríbelos en tu corazón. Así recibirás la aprobación y el aprecio de Dios y de la gente. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas, y Él te ayudará a vivir rectamente. Y vamos a finalizar con Proverbios capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 20 para entender mejor. Hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista, tenlas siempre presente. Ellas dan vida a los que las escuchan, son como la salud para el cuerpo. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. No permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentiras. Ahora vamos a la explicación del filtro del embudo. Bien, amigos y hermanos suscriptores de YouTube, ahora sí, ya hemos leído estos versículos que nos hablan sobre el filtro del embudo. Ahora vamos a la explicación. Cuando nosotros escuchamos una información que sea dudosa o que sea de procedencia de información falsa, la única manera correcta de verificar toda la información que sea relevante, que sea interesante o que sea de algo útil, pero si nosotros queremos republicar o repostear toda la información, tenemos que pasar por esas cuatro etapas que se los expliqué al principio. Para los que no estuvieron y los que están sintonizando ahora mismo, les voy a explicar. Primero, se analiza. Tenemos que analizar toda la información que escuchemos o que escuchemos por parte de otros periodistas o parte de otras fuentes como son las redes sociales. No podemos confiar en la misma fuente que lamentablemente puede generar información falsa. Tenemos que verificar si la información que nosotros estamos visualizando la estemos realmente analizando. La segunda etapa es examinar. Hay que examinar todo el contenido, la fuente y de dónde proviene y qué reportaje se está realizando sobre un asunto o un hecho ocurrido en la semana o en los meses o ahora mismo. Como les dije, jamás de los jamases hay que confiarse de la misma fuente o crear una información falsa que pueda generar mucha polémica. La siguiente es la tercera etapa, que es pasar por el filtro del embudo, que es lo que estamos hablando ahora y se los estoy explicando. Para pasar por el filtro del embudo, les conceptualicé y les leí en la página web de Wikipedia, que allí aparece en la Bandicam, donde siempre estoy trabajando con ella, y que lamentablemente tengo que cortarla antes de que lleguen los 10 minutos, porque es muy limitado el tiempo. Pero estoy haciendo lo posible para grabar en el menor tiempo posible. Para pasar por el filtro del embudo se pasa toda la información o se hace una exégesis informativa. Como me había explicado un pastor, que no daré nombres aquí en el segmento de Telitos Channel,
porque muy pronto les revelaré la sorpresa. Un pastor me acaba de dar una idea. Me acaba de decir que para hacer una exégesis se tiene que pasar por el filtro y contextualizar todo lo que se ha leído, todo lo que se ha entendido, conceptualizar y hacer una hermenéutica. Una hermenéutica es cuando se extrae un párrafo y lo parafraseas. Así se está haciendo con el filtro del embudo que nosotros estamos explicándoles en estos momentos. Para recolectar toda la información o para exprimir el jugo o todo el contenido que se relacione con todo lo que se está hablando o todo lo periodístico, que en este caso son los periodistas que se dedican a editar, a hacer reportajes y a muchas cosas. Y por último, pero no menos descartado, es la verificación de la fuente, la verificación de la información. ¿Por qué? Porque se debe de verificar todo el contenido que estemos recibiendo antes de republicar o repostear en las redes sociales. Si no se hace una verificación, lamentablemente puede generar una información muy falsa. Sé que las redes sociales, en mi caso, yo tengo la única red social que es el Facebook, que es mi segundo Facebook. La única red social que es el Twitter, que tengo una sola cuenta en Twitter. Tengo una sola cuenta en Facebook, tengo una sola cuenta en Instagram y tengo la única cuenta en YouTube que es legítima y que, gracias a mi Dios, ya llegué a los 950 o más de 950 suscriptores. Como les dije, gracias por su sintonía, amigos y hermanos suscriptores de YouTube. Vamos a continuar. Para verificar toda la información se tiene que examinar, analizar, por el filtro pasar y verificar toda la información que se recolectó antes de repostearlo en las redes sociales. Tenemos que examinar toda la información, tenemos que examinar todo. Hay que retener lo bueno y hay que desechar lo malo. Hay que retener lo que nosotros querramos escuchar de toda información buena, pero hay que rechazar toda información falsa o toda información fraudulenta que quiera desestabilizarnos a nuestras vidas. Continúo en la próxima grabación porque Bandicam me limita a 10 minutos. No se muevan. Seguimos con ustedes, amigos y hermanos suscriptores de YouTube. Cuando escuchamos una información que aparentemente es verdadera, pero que lamentablemente está tendiendo a repercutir una información falsa, ¿qué debemos de hacer? Debemos de hacer de la siguiente manera. Primero, se tiene que analizar toda la información recolectada para que todo lo que hemos recolectado a través de las evidencias se puedan recolectar o se pueda analizar de qué fuente se recogió, de qué información se escuchó o se rumorizó. La siguiente fase es examinar toda la información recolectada, examinar todo el contenido en el cual se debe de examinar y estudiar de manera más minuciosa y detallada. Ustedes ya han visto la defensa del informe de pasantías en el mes de marzo de este año, antes que sucediera la pandemia. Pero bueno, sucedió lo que sucedió, pero le doy gracias a Dios porque por lo menos salí de este compromiso y le doy la gloria siempre a Dios por siempre. En materia contable, en materia de auditoría, cuando una información recolectada tiende a faltar o tiende a llegar a una incongruencia, se tiene que hacer un mapeo exhaustivo. Un mapeo exhaustivo es cuando una información llega a ser faltada. Se hace un mapeo de toda la información recolectada y allí se verifica y allí se hace un énfasis cuál es el dato que está fallando o que está faltando. Lo mismo pasa en el periodismo
Lo mismo pasa en la hermenéutica y en la exégesis bíblica, obviamente. Pero como les advierto, yo no entro en la escuela teológica, pero yo sé que Dios me da la sabiduría y el conocimiento de su palabra para poder compartir con ustedes este episodio. Bueno, volviendo al tema, se tiene que examinar toda la información recolectada, lo que acontece o de lo que está sucediendo en el mundo secular y en el mundo cristiano. Cuando una fuente confiable tiene que ser verificada, se tiene que examinar toda la fuente o de dónde proviene esa fuente de información para no caer en falsedades. La siguiente fase es que se pase por el filtro. Cuando se derrama un agua o un jugo, un líquido, lo que sea, al no colocar el embudo, no se pasa por el filtro del embudo, más bien que corre peligro de derramarse el líquido, corre peligro de derramarse de lo que quiere introducirse en la jarra. Lo que quiero decir, mis hermanos y amigos suscriptores, que cuando no se pasa por el filtro del embudo, toda la información recolectada podríamos analizar, examinar y verificar, pero no por el filtro pasar. ¿Por qué? Porque podría suceder cierta información falsa, ciertas incongruencias de información, ciertos choques. ¿Por qué? Porque no se pasó por el filtro del embudo, o se usó el filtro del embudo, pero no se pasó de manera correcta parte o toda la información. Tenemos que examinar todo, tenemos que escuchar lo que están hablando, de lo que están predicando o lo que están rumorizando. Se escucha, pero se retiene lo bueno y se desecha lo malo. Vamos por la cuarta fase, la última, pero no menos descartada, que es la verificación de la información. ¿Por qué se verifica la información? Porque cada vez que se pasó por el filtro del embudo, cada vez que se analizó, se examinó y por el filtro se pasó, esto quiere decir que se tiene que verificar la fuente, se tiene que verificar los reporteros, se tiene que verificar todo lo que hemos escuchado antes de republicarlo. Ya lo dije en el principio que como tengo la aplicación Repost por Instagram, reposteo lo que me gusta y yo coloco el autor de esa publicación. Solo que no tengo teléfono por ahora, pero estoy a puntico de tenerlo, a puntico de tener la tablet. Amén. Bueno, continuamos. Cuando se verifica toda la información, allí se tiene que tomar las dos opciones, se tiene que decidir: o republicamos la información buena, confiable y verificada, o se sigue verificando, se sigue analizando, se sigue examinando, se sigue pasando por el filtro del embudo y se vuelve a verificar nuevamente. Y hay dos opciones: una se republica y la otra se desecha. Si se republica la información buena, se puede republicar, pero si sigue en desconfianza, lamentablemente se desecha toda la información, porque para no generar fallas o para no generar información falsa, hay que verificar todo el contenido en cuatro etapas antes de republicar toda la información. Sigamos en la próxima parte, ya para cerrar este episodio, porque van de cultura. Ya finalizando con este episodio que ustedes estaban esperando durante toda la segunda temporada de Kelvitos Channel, es importantísimo saber cómo es el filtro del embudo, cómo se analiza, cómo se examina, cómo se pasa por el filtro y cómo se verifica toda la información, porque no podemos estar confiándonos en nosotros mismos ni confiando en la misma fuente de que aparente ser verdadera, pero que al mismo tiempo regenere o genere dudas. Ay, señor, genere dudas. ¿Por qué? Porque hay controversias allí. Hay mucha controversia en lo que se refiere a republicar toda la información. Voy a colocar la computadora aquí. Muy bien. Ahora sí. Ahora me siento cómodo.
Es de suma importancia, mis hermanos y amigos suscriptores de YouTube, que cuando se verifica toda la información relevante, se tiene que pasar por estas cuatro etapas, aplicando en Primera de Corintios, perdón, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18 al 21, que dice de la siguiente manera, que tenemos que examinar todo. Hay que retener lo bueno y hay que rechazar lo malo. Retener lo bueno, esto significa que cuando escuchamos una información o escuchamos todo lo que quiera hablarnos o lo que quiera hacer interesante esta información, podemos decir que retenemos todo lo bueno y retenemos todo lo que hemos aprendido durante todo este tiempo. En cambio, si hay una información falsa o información dudosa o hay una información que sea de controversia o sea de dudosa procedencia de fuente de información, lo que hay que hacer es aplicar estas cuatro etapas. Primero, se analiza, se examina, por el filtro se pasa y el cuarto y el último es verificar. ¿Por qué se hace estas cuatro etapas? Para que no nos pase lo mismo que han pasado con muchas personas. Para que luego de que hagan estas cuatro etapas, sepan cómo es una información relevante o cómo es un mapeo. Como les había explicado, mapeo en materia de auditoría es cuando una información falla o falta de información, o cuando un documento o un contenido resulte ser dudoso, se hace un mapeo de toda la información resultante y restante, y quiere decir que al hallar este mapeo, al hallar este contenido, puede resultarse como un examen fuera de lo común. Eso pasa en nuestra vida espiritual. Tenemos que examinar todo lo que estemos o no escuchando. Tenemos que examinar todo lo que estemos escuchando, todo lo que estemos viendo, todo lo que estemos visualizando, antes de que sea demasiado tarde para republicar. Como dije, hay que verificar todo el contenido antes de republicarlo. ¿Por qué? Si no se verifica y se repostea, la gente pensará que esto es una información verdadera, cuando en realidad es una información falsa. Así que, atentos y ojo pelado, como decimos nosotros los venezolanos. Ojo pelado con la información que vayamos a recibir o que vayamos a republicar sin hacer estas cuatro etapas del filtro del embudo. ¿Ven? Bueno, mis hermanos y amigos suscriptores de YouTube, ya hemos cerrado con este 10º episodio de Carlitos Challenge. De verdad, muchas gracias, 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 gracias por estar pendiente de este servidor. Amén. No me voy de este videoblog sin antes decirles que estoy muy agradecido a Dios por permitir compartir este video para todos ustedes en este segmento de Carlitos Challenge. Ay, papá, ya casi alcanzo a los 1000 suscriptores de YouTube, a los 1000 suscriptores. Gracias de verdad. Muchas bendiciones de parte de Dios para cada uno de ustedes. Y de verdad, muy agradecido con ustedes, amigos y hermanos suscriptores, porque ustedes son los protagonistas de este sueño hecho realidad. Amén. Bueno, no tengo palabras para decirles que les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y lo hagan totalmente gratis. Ustedes deben activar las notificaciones
para que cuando suba nuevo contenido les pueda aparecer en su correo electrónico o en su aplicación de YouTube. Mis redes sociales, ya lo saben, está en la descripción del video. Para que ustedes me puedan escribir, me puedan seguir y puedan sugerir lo que ustedes quieran. Amén. Prepárense, amigos y hermanos suscriptores, porque estaré dando un nuevo doble episodio, porque sabemos que este año se está acabando repentinamente. Pero estoy segurísimo de que vendrán nuevas sorpresotas para el año que viene. Amén. Bueno, les hablo su hermano Cristo con el Figueroa. Aprueba este video y nos vemos en el próximo Carlitos Channel con un nuevo episodio interesante, picante y polémico a la vez. Estaré hablando sobre este temita que ustedes mismos van a ver a continuación. Amén. Bueno, sin más, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Nos vemos en el próximo Carlitos Channel. Les mando un abrazo fraterno desde Venezuela para Iberoamérica y el mundo entero. Ah, se me olvida. Me faltan minutos para comenzar la actividad porque tengo un compromiso que no les voy a decir a continuación, que no les voy a decir aquí en cámaras. Amén. Bueno, sin más, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, un abrazo fraterno y nos vemos en el próximo Carlitos Channel. Sayonara, goodbye, God bless you. Gracias para todos, Dios bendiga a vosotros y será hasta la próxima oportunidad. Carlitos Channel regresa después del doble episodio del videoblog de Carlitos y estaré grabando un nuevo doble episodio del pelotazo de Carlitos y esta vez va a ser bailable. Y en el próximo TVTazo de Carlito va a ser de cantatas. ¿Quieren saber? Esperen las sorpresas. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y será hasta la próxima oportunidad. Y se me hace tarde porque tengo que ir para allá. Chao, 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 chao. Los quiero.